noches, ¿cómo están? Bienvenidos. 30 minutos de noticias cerrando esta semana de trabajo con toda la información. Una semana que hemos tenido temperaturas realmente primaverales. De hecho, ya se está sintiendo una considerable baja en la temperatura y es lo que va a ocurrir aparentemente durante el fin de semana con temperaturas, claro, más acordes para esta época del año. Hoy es el Día Internacional del Folclore, pero también se fue instituido el Día Nacional del Folclore. Esto a partir de 1960. En esta jornada del viernes 22, los títulos de información son los siguientes. Animarse con la compu. El taller de computación de la UNI3 sigue sumando alumnos. En muchos casos, los alumnos tienen su primer contacto con una computadora. Hoy hablamos con la instructora, la directora y con alumnos que asistieron a su primera clase. Ofertas por paradores del lago. Hasta el próximo viernes se pueden presentar ofertas para la explotación para la temporada de verano de los paradores en el lago Piedras Moras. Se estrena Atlántida. Este domingo se va a estrenar la película Atlántida. El film, rodado en su mayoría en nuestra ciudad, viene precedido de excelentes críticas luego de haber participado en distintos festivales internacionales. Debido a la gran demanda, habrá una segunda función. Saben ustedes que desde hace algunos años la concesión del lago Piedras Moras, de las playas y sus paradores, está en manos del Centro de Comercio de nuestra ciudad. La idea de esta institución comercial es comenzar cuanto antes con la temporada veraniega que se avecina. Por ello, se van a receptar ya las ofertas para quienes estén interesados en la explotación de los distintos paradores. Exactamente, hemos abierto en estos últimos días la convocatoria. Hasta el viernes 29 de agosto vamos a recepcionar todas las propuestas para todos los paradores del complejo Piedras Moras. ¿Hay algún pliego de condiciones o simplemente quien lo desee puede acercar su propuesta? A partir de, digamos, de este año se van a recibir propuestas, no va a haber un pliego, sino que se va a negociar las condiciones. La persona tiene que traer la propuesta de qué actividad quiere hacer durante toda la temporada. Esta temporada la vamos a iniciar antes, a diferencia del año pasado. Se van a evaluar las propuestas y se van a cerrar los convenios en el mes de septiembre. Entonces, octubre van a tener tiempo para trabajar, para poner en condiciones el lugar y ya pueden arrancar de noviembre a fines de marzo. Va a durar toda la temporada. Esperamos que el tiempo nos acompañe. O sea que durante todo septiembre ustedes se van a tomar el trabajo de evaluar esas propuestas para dar ya una respuesta a los oferentes. Exactamente. Vamos a evaluar las propuestas, tendremos entrevista con cada uno de los interesados que se presenten y también se negociará la propuesta, que es lo que más nos interesa, que cumpla con los lineamientos mínimos, y la propuesta económica también la hace la persona que viene a traer la propuesta, porque cada propuesta, de acuerdo al parador, va a tener en este caso sus condiciones económicas. No es lo mismo hacer un restaurante que un lugar donde se vendan solamente tragos, licuados y bebidas, comidas rápidas para la gente que esté en la playa. Así que bueno, queremos, lo que más nos interesa es la propuesta. Pueden traer un esbozo, algo general, lo básico de la propuesta en papel para que ya empecemos a analizarlo, y se pueden tener entrevistas con Gabriel Core, que es el presidente del Centro de Comercio y que él está recibiendo las propuestas. Se va a negociar durante todo el mes de septiembre y ya se cerrarán los convenios en septiembre para que ya empiecen a trabajar lo más prontamente posible para aprovechar el 100% la temporada. Más allá que la temporada pasada no puede tomarse como testigo porque tuvimos un febrero que ojalá no se repita más, hubo muy buen interés por parte de la gente que explotó los paradores en cuanto a trabajar en ellos. ¿La expectativa para este año es la misma o creen que se puede sobrepasar? Tenemos mucha expectativa y creemos que se va a sobrepasar porque ya hemos recibido en esta última semana, antes de difundir la convocatoria por los medios de comunicación, ya hemos recibido aproximadamente entre 10 a 15 consultas. Así que bueno, ya algunos han traído la propuesta y la están evaluando y se tomarán las medidas correspondientes, tener una entrevista para ir puliendo la propuesta y que sea acorde a la temporada. O sea, queremos que esta temporada, más allá de la cuestión climática,
las personas que tomen la subconcesión, que traigan el proyecto, puedan empezar en tiempo y forma. ¿No se cierra solamente a vecinos de Almafuerte? No, no se cierra a vecinos de Almafuerte. Algunas personas que tienen otros negocios, restaurantes en Río Tercero también están consultando. O sea, en realidad va a haber una situación de equidad e igualdad. Lo que nos interesa es que la propuesta se adapte a lo que nosotros queremos lograr con Almafuerte en cuanto a turismo y aprovechar este recurso natural que nosotros tenemos, que es el complejo Piedras Moras. Y que sea dentro del tiempo que es estipulado por ustedes para que puedan trabajar durante todo septiembre y poder comenzar la temporada anticipadamente. Exactamente, nosotros volvemos a confirmar. Tienen tiempo de traer su propuesta, su proyecto, su idea, hasta el viernes que viene, viernes 29 de agosto, vamos a estar recepcionando consultas, lo que necesiten. Nosotros atendemos aquí en el Centro de Comercio de lunes a sábados, de 8:30 a 12:30, y por la tarde de lunes a viernes, de 17 a 21. Pueden llamarnos también para consultar por teléfono al 470-074, prefijo 03571, o 470-745. También recibimos consultas a través de el mail y a través del Facebook. Tenemos una página del Centro de Comercio, nos buscan por el Facebook y también podemos responder consultas por allí. La Escuela Dr. Pedro Semolina informa a la comunidad que la delegación de alumnos que participan del 17º Encuentro de Cooperativas Escolares que se realiza en la ciudad de General Alvear, en la provincia de Mendoza, han arribado sin inconvenientes a esa localidad y se encuentran en la misma desde las primeras horas de la mañana de hoy desarrollando las actividades programadas con anterioridad. La dirección del CEDER de nuestra ciudad informa que se encuentran abiertas ya las inscripciones para el dictado del curso de mecánica de motores. Los interesados pueden dirigirse al edificio del CEDER San Martín y Catamarca de lunes a viernes de 9 a 13 y de 18 a 22 o comunicarse al 47 90 51. Ha llegado el día esperado. El domingo se va a proyectar en avant-premier la película Atlántida, que se rodó casi en su totalidad en Almafuerte y que cuenta con la participación de extras y de actores que han tenido un interesante papel en esta película, que viene precedida de excelentes comentarios en todos los festivales europeos y americanos en las que fue presentada. Debido a la gran demanda de entradas, ha debido programarse una nueva función, es decir, la primera a las 18 y la segunda a las 20. El pasado martes, la directora, la productora y uno de los actores locales, Marcos Lazarte, estuvieron brindando una conferencia de prensa. Hoy se las ponemos al aire nuevamente porque luego tenemos más información que tiene que ver con esta película. Bueno, hemos estado en el Festival de Berlín, donde fue la estreno internacional, después en el Festival de Toulouse, en Francia, en el Festival de Bafisi, en Buenos Aires, y en Cosquín. Así que un poco hemos ido del mundo a nuestra casa. Y la verdad que eso genera muchas críticas por todo el mundo y de todo el mundo, y si tenemos que hacer un balance, creo que son muy positivas. Nos ha ido bien con la crítica. Si bien sabíamos que estábamos haciendo un buen trabajo, siempre es una sorpresa, no sabes cómo te puede ir, hay una incógnita también ahí, pero por suerte creo que el trabajo ha tenido sus resultados y las críticas nos ha ido bien, ¿no? La verdad que muy buenos comentarios, y también de la gente que la ha podido ver, que sale muy contenta después de ver la película. Bueno, mira, un poco la idea de recorrer festivales, justamente nosotros tenemos la suerte, digo la suerte porque no es algo muy fácil para una ópera prima y una película tan chica como es Atlántida, más allá de que en términos de producción es una película grande, en términos de industria del cine es una película pequeña, y por cómo fue realizada, digamos, realmente si no hubiésemos tenido el apoyo de los municipios de Embalse y Almafuerte hubiese sido prácticamente imposible. Un poco, digo, la película funciona muy bien en festivales internacionalmente y hay una compañía de ventas alemana que tomó la película y que está haciendo la inserción internacional para las posibles ventas. Tiene un recorrido en principio de festivales y una vez que recorre todo el año de festivales empiezan las adquisiciones posibles. Yo creo que en algunos lugares sí va a funcionar bien. Inés empezó a contar de algunos festivales. Hoy la verdad es que vamos a estar en más de 20 festivales cuando termine septiembre, porque Inés llegó ayer del Festival de Lima, donde la película abrió un foco que hubo sobre cine cordobés. En 15 días se trató de un festival a Canadá.
ahora en este momento estamos en un festival en Austria, la semana pasada estuvimos en un festival en Colombia, entonces todos esos espacios donde la película se está proyectando, en octubre vamos a estar en la muestra de San Pablo en Brasil, en Francia nuevamente a fines de septiembre, y estamos esperando algunos otros resultados en Suiza en noviembre, en Chile también seguramente en noviembre, y en otros festivales de Argentina, en La Plata, nos vamos a Bariloche en septiembre también. Cuando hace la película todo este recorrido, después vamos a tener algunos resultados de ventas. Para que un poco que la gente conozca, no es tan sencillo vender una película por diversos motivos. Primero porque hay mucha más oferta de la demanda que hay, pero también sabemos que el cine argentino y el cine de Córdoba están siendo muy reconocidos, así que yo creo que sí, sí se va a vender algo. Seguramente Argentina, quizás en 2 años, lo podamos ver por la televisión pública y por otros canales de cable también, y en Latinoamérica también. Estamos haciendo algunos acuerdos posiblemente con UBCGT y ese tipo de canales más conocidos. Pero bueno, hoy estamos muy enfocados en el recorrido de festivales, en la proyección especial del domingo aquí en Almafuerte y después en el estreno, digamos, en Córdoba, que va a ser en Córdoba, Buenos Aires, Rosario, Mendoza, Santa Fe y el norte de Argentina entre octubre y noviembre. Entonces nosotros estamos trabajando muy fuertemente sobre eso y esperando obviamente los resultados de venta. Pero sin lugar a dudas, para nosotros la película ya es un éxito, ha hecho un recorrido fantástico por festivales. Realmente haber empezado el año en Berlín fue para nosotros una sorpresa y una gran alegría, porque es uno de los festivales más importantes del mundo, y la película tuvo una acogida impresionante en la prensa y en la crítica, así que estamos más que felices. Y un poco, ustedes no podían ver porque claramente no estaban allá, pero nosotros la primera vez que hemos proyectado la película en un cine entera fue en Berlín, y lo primero que aparece después de los logos de Inc y marca país es Almafuerte, Embalse y todas sus locaciones. Que bueno, por la temática de la película se contaron ciertos aspectos y otros no, pero realmente eso a nosotros, sin ser inclusive el más fuerte, la verdad que nos llena de orgullo, y nos llena de orgullo por el domingo que vean ustedes también acá. Primero agradecerle a ellas que me eligieron para filmar, y después muy buena, una experiencia nueva para mí, todo nuevo, filmé una película muy linda. Bueno, ¿y cómo te sentiste vos ahí? ¿Vos siempre te gustó actuar o fue así solamente? No, fue así, ¿no? Porque yo escuché en la tele que había un casting para cosas, para ir a anotarse, para filmar películas. Yo agarré, fui con mi hermano y me anoté. Y después, a los días, me llamaron a mi mamá y le dijeron que tenía que ir a otra prueba. Y así sucesivamente, y le dijeron que ya tenía que firmar la película. Recordemos la edad que tenés. Ahora tengo 12 años. Bien, ¿con 11 años también participado de actuaciones en la escuela? A veces. Dos funciones el domingo entonces en la Sala de Cine Teatro Ideal Cooperativo. A las 18 y a las 20. Tenemos para regalar 2 entradas para la función de las 20. Los 2 primeros llamados que entren al 471-671 se llevan cada uno 1 entrada para ver el avant-premier de la película Atlántida. Y quienes deseen adquirir estas entradas con un valor de 20 pesos, pueden hacerlo mañana por la mañana en el CIM, allí en el Cuerpo de Inspectoría Municipal, en la calle Pedro Semolina, o bien el domingo, seguramente quedarán algunas entradas para la función de las 20. Para participar del avant-premier de la película Atlántida. Es muy posible de que esté presente Guillermo Fenin, el actor principal de la película, pero en caso de que Fenin no pueda estar en Almafuerte debido a la gran cantidad de compromisos que tiene, van a estar también las actrices, la directora Inés Barrionuevo, que ustedes veían, y Paola Suárez, además, claro, de los actores y extras locales que participaron de la película Atlántida. Y decíamos que septiembre es un mes con muchísima cultura y muchos eventos en Almafuerte, en el mes aniversario de la ciudad. Estamos dando ahora una primicia. El viernes 5, decíamos, la presencia de Gustavo Patiño. Y el domingo 7, un espectáculo de primerísimo nivel, y esto es primicia, estarán presentando la obra teatral Cartas de la Ausente, nada más ni nada menos que Daniel Fanego y Bando Villamil. Estarán presentando esta obra teatral que se está
realizando en distintas ciudades del país y que cuenta la historia de un hombre que sale de la cárcel, está ambientada en los años 30, protagonizado por Bando Villamil, y Daniel Fanego, que hace un imperdible papel de una mujer de unos 60 años que es dueña de un pequeño comercio, una obra teatral ambientada en los años 30 que se llama Cartas de la ausente. Vuelvo a repetir, el domingo 7 en la sala del cine, ya daremos mayores detalles, Bando Villamil y Daniel Fanego presentando esta obra teatral. Y luego, claro, se viene también, por supuesto, Orlando Veracruz el 12 de septiembre y se viene la actuación del Ballet Metropolitano al viernes siguiente, el 19. Muchísima actividad cultural en el mes de septiembre en nuestra ciudad. Quienes ya tenemos los dos llamados, vamos a dar a conocer enseguida nada más los nombres, deben pasar hasta las 22 por las oficinas de nuestro canal a retirar las entradas. Hasta la hora 22. Ahora hacemos la primera pausa. Cuando volvamos, hicimos una visita a la Uni 3 y asistimos a la primera clase de los alumnos de computación de la Uni 3 de nuestra ciudad, entre otros temas. Ya volvemos enseguida. Tener un motivo para reunir a la familia. ¿Qué conoces? Ahora en un nuevo servicio. Vuelve a nuestra ciudad un espectáculo de primer nivel. Después de 4 años, actúa en Almafuerte el Ballet Metropolitano. Consagrados bailarines del Teatro Colón en el evento cultural del año. La Cooperativa de Servicios Públicos Almafuerte Limitada presenta al Ballet Metropolitano en un espectáculo que usted no puede dejar de ver. El Ballet Metropolitano en Almafuerte, viernes 19 de septiembre. 22 horas, Cine Teatro Ideal Cooperativo. Anticipadas, numeradas desde 100 pesos en nueva tarjeta ciudad y en oficinas de la cooperativa hasta en 3 cuotas. Organiza e invita Cooperativa de Servicios Públicos Almafuerte Limitada. Abrimos el segundo bloque en 30 minutos. Doris Viera y María José Sosa son las ganadoras de las entradas para ver Atlántida, segunda función a partir de las 20, el domingo en la sala de cine. La Cooperativa de Servicios Públicos Almafuerte Limitada informa a los asociados que este domingo 24, entre las 7 y las 10 horas aproximadamente, se va a producir un corte en el suministro de energía eléctrica que va a afectar la totalidad de Barrio Pinares, Barrio Tierras del Fundador, y los cuadrantes comprendidos por las calles San Martín y Urquiza, San Juan y Washington, y también en el cuadrante comprendido por calles Avenida San Martín y Sarmiento, San Juan y Avenida Buenos Aires. La interrupción del servicio eléctrico tiene como finalidad la instalación de un transformador de mayor potencia y también realizar mantenimiento correctivo y preventivo de las líneas de los árboles sobre las líneas de media tensión, además de realizar poda de árboles que se encuentran próximas a las líneas. Se solicita a los usuarios desconectar todos los artefactos eléctricos durante el horario del corte. Vamos ahora a la Uni 3 de nuestra ciudad. Dentro de la gran cantidad de posibilidades que ofrece está el taller de computación. Y son muchos quienes asisten, generalmente adultos mayores.
que nunca, por ejemplo, en muchísimos casos han tenido contacto en su vida con una computadora. Ayer estuvimos y pudimos asistir a la primera clase de un grupo de alumnos que era precisamente la primera vez que tomaban contacto con una PC. Hablamos con la instructora, con la directora de la Uni 3 y también con los alumnos. Para ellos es un mundo nuevo, desde poder tomar el mouse a ver la pantalla y que lo que escribo acá se representa allá. Tienen muchas expectativas, curiosidad y miedo, pero con el transcurso de las clases lo van perdiendo. O sea que ellos comienzan desde cero, desde prender la máquina hasta cómo se posiciona el mouse, cómo escribir una tecla, cómo todo, cómo manejar el teclado, absolutamente todo nuevo. Absolutamente, totalmente todo de cero. ¿Qué es un teclado? ¿Dónde están las teclas? ¿Qué es el mouse? ¿Cuáles son los botones del mouse? Todo. Este grupo empieza hoy, pero tenemos otro grupo funcionando que ya hace 3 meses. Ellos venían con sus notebooks y bueno, ese grupo aprende un montón. ¿Y cuánta gente asiste a esta clase, por ejemplo? Hoy asistieron 6, pero hay 6 más inscriptos. Pero bueno, hoy como fue un día especial, después los cursos va a ser los martes a las 16:30. ¿Y en el otro curso cuánta gente? Y en el otro curso también hay 6 personas. ¿Desde qué edades? No hay un límite, porque por ahí hay gente joven que nunca tuvo contacto con la computadora. Son los menos, pero los hay. Los hay. En este grupo hay chicas de 30 años para arriba. Uh-huh. Pero no hay límites de edades, de 0 a 99, como quien dice. Y en el otro grupo, todas personas de más de 60 años. ¿Hay cupo todavía si alguien quisiera sumarse? Sí, sí tiene lugar, puede hacerlo. Y lo lindo es que son casi personalizadas las clases, es decir, que podés estar constantemente sacándole la duda a quien te lo pida. Sí, sí, por eso los grupos no son más de 6. Es preferible hacer varios grupos de 6, 7 personas porque hay que estar uno por uno, porque ellos necesitan darle seguridad también. La idea es que terminen el año ya sabiendo escribir una carta, sabiendo manejar internet, todo eso. Sí, el otro grupo maneja Word, o sea, están aprendiendo a manejar Word, internet, se han creado un correo, se manda el mail entre ellos con archivos adjuntos y ahora estamos viendo PowerPoint. Tienen la foto de los nietos, con eso están armando sus PowerPoint. Me gusta mucho, me gustó, me vine hoy recién. Bueno, hay que aprender despacito. Pero poniendo atención pienso que va a ser verdaderamente muy importante, pero a pesar de los años. Pero que nunca es tarde y además esto es muy bueno aprenderlo. Sí, sí, el lugar no como el saber no ocupa lugar, decir así. ¿Tenía alguna idea previa ya antes o no? Nada. No, no, porque con esta señora yo le cobraba las cuotas y no hay tres, y conversando me dijo, dice, si quería venir, bueno, digo, voy a venir. Total, me gusta, me gusta. En mi casa tengo los nietos, pero los nietos no le enseñan a uno nada. ¿No tienen paciencia los chicos? No. Me dicen, no, anda, aprende vos solo. ¿Qué edad tiene, don Hidalgo? 74. Sí, hoy por primera vez vengo a computación acá, en la Uni 3. Hice un curso ya unos años atrás, pero bueno, no pude rendir nada. Pero sí, me gusta computación por cuestiones de laboral, por eso hago este curso. Porque ahora está muy difícil para conseguir un trabajo. Entonces, sin estudio, no vale la pena, no te toman, o sea, en ningún lado. Lo primero que te piden es nociones por lo menos de computación. Lo importante es computación en inglés, es lo básico. No era como tiempo atrás que te pedían primaria, ahora secundaria, universidad y bueno. Y lo más importante es computación, porque ahora se usa mucho el trabajo de oficina, para trabajo en cualquier lado, sea para trabajo de cocina, comedores, siempre está la computación y el inglés, que es lo principal, es lo básico. ¿Y para hacer algún trámite, incluso tuyo? Para hacer los trámites sí, me sirve muchísimo, la verdad que sí. Incluso, bueno, yo no, mal que mal, no tengo mucho conocimiento en este tipo de herramientas, pero me sirve. Me sirve porque todos los años que va pasando, van apareciendo cosas nuevas. Bueno, me gusta mucho, sí. ¿No tenía nociones? No, noción para nada, nada. Mis nietitos me decían, ¿por qué no aprendes? Dice, nosotros te enseñamos. Pero me mostraban un poquito y dice, después seguí vos, y no entendía nada.
Sobre lo lindo que también va a poder navegar y conocer y leer cosas por internet o comunicarse con alguna amiga que viva, por ejemplo, en otro país, va a poder hacerlo. Sí, sí, eso es cierto, sí. Así que me gusta. Con mucha expectativa. Con mucha expectativa, bueno. A ver si sale. La primera clase, sí, tampoco tenía idea, digamos, a pesar de que los hijos y los nietos están en esto, digamos. Entonces, me decidí a, por lo menos, lo básico. ¿Y qué le animó? El aprender otra cosa, tratar de ampliar uno los conocimientos que ya más o menos tiene. Vio que hay trámites hasta incluso, no sé, sacar un turno al médico, lo puede hacer por internet. Claro, claro, sí, todo eso ayuda a esto. Parece que está bueno que la UNI3 posibilite esto. Para mayormente así, para personas grandes, mayores, viene bien. Que tienen que ir a otro ritmo porque no tienen conocimiento previo. Y claro, es como volver a empezar la escuela. Pero es muy lindo y se abre un panorama totalmente distinto y nuevo. Más vale que sí, sí. Con la cuestión de internet, todo eso, viene de 10 esto. Sí, indudablemente es un alegrón. Aparte de todo el trabajo que implica abrir un aula de computación y los costos, que gracias a la voluntad de mucha gente hemos tenido muchísimas donaciones, muchísimos regalos. Convengamos que fue una gran jugada esto, ¿no? Porque de pronto, sin desmerecer ningún taller, es costoso por los equipos que hay que poner a disposición de la gente. Sí, 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 totalmente. Es más, nos han donado unas computadoras en muy buenas condiciones, tanto el SIM como la central nuclear. Nos han mandado, por ejemplo, el centro de comercio, nos regaló mouse y teclados. Hemos comprado uno solo, porque ya le digo, incluso tenemos guardado reserva. Por ejemplo, la señora de Maggi nos regaló una computadora entera, junto con la Noemí Carranza. Noemí nos mandó la computadora entera. Después tenemos el aporte inapreciable de Mariano Pérez, que puso toda la instalación de la configuración, todos los programas que necesitamos, los puso a disposición y los colocó todo en red, para que trabajen todos parecidos, todos igual. Y el agradecerle a la cooperativa, mediante internet, es un apoyo terrible para nosotros. Después tenemos el apoyo de mi esposo, que fue el que hizo toda la instalación eléctrica y todo lo que sea mesadas, todo eso, para que esté todo distribuido como corresponde adentro de la sala. Así que eso. Y una cosa que quiero agradecer. Usted sabe que hará un mes atrás nos dejaron en la puerta del círculo docente una máquina de coser. No sabemos de quién es. Agradecerle infinitamente a esa señora que la trajo y a la señora Juanita Cano, que nos trajo de regalo una máquina de tejer, porque pensábamos abrir un taller de tejido. La municipalidad de nuestra ciudad llama a licitación pública número 1/14 para la concesión y explotación comercial mantenimiento del balneario municipal. Esto es de 18 meses, de acuerdo a la ordenanza municipal 1429/14, fecha de apertura de sobres el próximo 8 de septiembre a las 12 en la sala de sesiones del Consejo Deliberante. El valor del pliego, 2.000 pesos por ventas y consultas hasta el próximo viernes 29. De lunes a viernes de 7 a 13 en el edificio municipal. Última pausa en los 30 minutos. Enseguida, la parte final. Este año ya sabes dónde estudiar.
Capacitate como mandatario del automotor, administración contable impositiva y laboral, asistente jurídico y más de 80 propuestas educativas en todo el país. Inscribite en fundacionciep.com. Informes e inscripciones Secopal, Tucumán 41, teléfono 471019, interno 233 o vía correo electrónico a secopal@copal.com. Último segmento con la información. Recordamos que el domingo, entre las 7 y las 10 aproximadamente, habrá un corte en el suministro de energía eléctrica que afectará a la totalidad de Barrio Pinares, Barrio Tierras del Fundador y también los cuadrantes comprendidos por calles San Martín y Urquiza, San Juan y Washington y también desde Avenida San Martín a Sarmiento, San Juan, Avenida Buenos Aires. La interrupción tiene como finalidad la instalación de un transformador, entre otras cosas, mantenimiento correctivo y preventivo sobre las líneas de media tensión, además de poda de árboles que están cerca de las líneas. Se solicita a los usuarios desconectar todos los artefactos eléctricos mientras dura el corte. Conocemos en el cierre de esta semana cómo cotizaron los granos en el mercado de Rosario. Carlos Menichetti Repuestos acompaña al hombre de campo en su cosecha con una amplia línea en repuestos para su cosechadora. Correas, rodamientos, puntones en todas las marcas. También para su automotor, todo para tren delantero. Amortiguadores, rótulas, extremos, espirales. Carlos Menichetti Repuestos, Pedro Semolina 102. La soja, 2.420 pesos la tonelada en el disponible, maíz 1.010 pesos, girasol en baja, 2.370, el sorgo 900 pesos y el trigo llegó hoy a cotizar en Rosario a 1.350 pesos la tonelada, mercado disponible. Se nota ya que ha descendido la temperatura en nuestra ciudad, en buena parte de la provincia, está lloviendo en algunos lugares de Buenos Aires. Vamos a ver qué dice el pronóstico del tiempo extendido para el fin de semana. La temperatura actual 17 grados, está parcialmente nublado. Para mañana sábado parcialmente nublado, posibilidad de lloviznas, mínima 17, máxima 24. Para el domingo parcialmente nublado, mínima 13, máxima 21. Para el lunes parcialmente nublado, mínima 8, máxima 17 grados. Farmacias de turno en el final de 30 minutos para este fin de semana. Información de servicio esta mañana a las 8. Permanecerá de turno Farmacia Favaro de Bacondío, Pedro Semolina 300. Desde las 8 del sábado hasta las 8 del domingo, Alberdi en Alberdi 313. Desde las 8 del domingo hasta las 8 del lunes, Mengo de Aloicio, Sarmiento 29. Pegadito ahora, como todos los viernes, llega el programa Palabras de Paz. Excelente fin de semana para todos. Dios mediante, el lunes a las 21 aquí estaremos con 30 minutos de noticias. Gracias. Buen fin de semana.